Y sabes qué es más loco, no las mujeres que tienen el concepto de high value men, los hombres que se ponen ellos mismos en ese pedestal. Y por favor mira esto, que like está a, a mí me mató. Mira, a Taina. Reglas para ser un hombre de valor alto. Uno, ignora tu tristeza, a nadie le importa. Dos, mostrar tus emociones al lado de la gente equivocada es como mostrar tu sangre ante tiburones. Tres. Cuando la gente te trata como una opción, demuéstrales cuántas opciones tienes tú. Cuatro, la gente te ignora hasta que te necesitan. Así que, por favor, actúa de manera acorde. O sea, nada más aparece cuando te necesitan. De resto, calladito esa boquita. Deja que diciendo? opinen o asuman de manera equivocada sobre ti. Tú no tienes nada que probarles a ellos. Tú me vas a perdonar, pero la primera que dice... Oculta tu tristeza. A nadie le importa... Porque, por eso tenemos ese poco hombre cayendo la coñazo, ese poco de gente en la calle, matando gente, porque no puede llorar. No, no se los permitimos en el TikTok, no podemos. Que seguramente hay mujeres diciendo y que me encanta, mm, me encanta. Es así, amores. Facts. Un... <laughs> Un carajo pone. Dios, como me encanta ser hombre. Y el emoji es el sombrero ese de caballero, como de Abraham Lincoln. <laughs> Hecho y que me Soy <laughs> Hugo Monteagudo, o sea, se, llama, se llama Dios. Monteagudo ¿Cómo te haga poner Hugo. Es de Monteagudo Pero bueno. Hugo. Pone tres rasgos de un hombre de alto valor. El rasgo número uno es que tienes que saber guiar a una persona, en este caso a tu pareja, tienes que saber tomar decisiones rápidas y cambiarlas lentamente. No te puedes decir, "Oye, ¿dónde vamos a cenar?" y no saber dónde ir a cenar. Tú tienes que tener las cosas claras en todo momento. O sea, tú no puedes dudar por un momento si quieres pollo pescado. Porque eres un hombre. Sí. Eres un hombre que no duda. No dudas. Porque si tu mujer ve en ti el mínimo grado de duda, tú no eres un hombre de valor. Eres, eres homosexual. Mira, a ver. Pero mira, rasgo... que una vez yo Dime. estuve en una situación. En una situación. Y eso como que. Me, pero fue como que primera cita, gustoso. Y vienes un carajo de la absoluta nada. Y eh, me ofrece pagarme un trago. Eh. Y el bicho le dijo, no, tranquila, está cubierta. Y yo, gustoso. Gustoso. Eso es el como hombre. Que el hombre ah, con el oh, que yo tú... estaba le dijo al loco Ay. que me ofreció un trago. Le dijo, Ay, pero no, no, está cubierto, ¿Y, que... y yo, ¿y qué? No, no sé si me encanta eso. O sea, A mí me, me diré, gustó. Huevo. Yo, sí. Bueno, aunque te diré algo, si me hubiese dado un poquito de queso. O sea, si hubiese dado un Me dio como... un poquito de queso, me dio como. Claro, sí, sí, sí. Como que ya ya tengo a alguien que, que se encarga de mí esta noche, no te preocupes. Ya, Exacto, ¿no? como que okay. y no fue como que tranquilo, yo soy un hombre de sino que fue como no, tranquilo porque además también que yo te digo hombres del mundo, yo Eugenia, mira, yo no soy un hombre que va eh, activando, pero si yo veo a un hombre y a una mujer en un sitio, a mí no se me pasa por la cabeza, pero un trago a la caraja, pues como que hay gente que no, hay gente no, que juega no, que... al te la voy a tumbar y es muy probable que eso haya pasado. Eso pasa mucho sí, Es y que, se que, a, que se van a, mirar en el huevo los años así. Estuvo con el que fue como que No, tranquilidad y yo. Mm. Un hombre de valor es un hombre que te paga Patreon o incluso claro. una mujer de valor es una mujer que se paga a sí misma Patreon. Claro, ser una persona de valor, independientemente de qué vínculo tengas con cualquier persona o si no tienes ningún vínculo con ninguna persona, es que tú puedas acceder a el Patreon de Meladilles a través de el URL patreon.com/meladilles y que tú ahí te puedas suscribir. 5 dólares al mes a todo el contenido que nosotros podemos ofrecer. Si tú no tienes eso, de momento no eres una persona de valor. Lamento ser yo el que te lo diga, pero es así. Es la realidad y es lo que hay. Corre, corre, corre. Tenemos aquí sonido de Apple Pay, por favor. Gracias por tu suscripción. Nos vemos allá.